Estamos de Plástico en Telepacífico. Este es el cabezote del nuevo programa reality de nuestro canal. Yo soy El Son. Los invitamos para que hoy, en la noche después de las 8 y 30, cuando termine Telepacífico Noticias, ustedes se conecten todas las noches en adelante hasta el 16 de diciembre. Pero para contar todos esos detalles de lo que es este reality, está con nosotros Marino Aguado, es el jefe de producción de nuestro canal. Marino, un gusto. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo vas? Muy bien. Marino, ¿cómo eh, se ha estructurado este reality para que los televidentes en todo el suroccidente colombiano no se pierdan esta historia llena de música, de sabor, pero también de historias personales muy bonitas que vienen en juego de acuerdo a lo que ustedes han ido conociendo de quienes quieren llegar a la final de este reality? Pues Rubén, yo creo que lo, lo fundamental que hay que decir es que, pues, este proyecto es un proyecto de entretenimiento y que quiere reflejar lo que somos. Básicamente nosotros en Cali, en la región, somos, somos eh, calor, pues somos eh, música afroantillana. Y básicamente eso es lo que queremos reflejar ahí. Con un digamos un método muy sencillo. Los eh, músicos interesados en el tema se presentaron, se hizo un primer filtro. ¿Cuántos en el primer filtro, Marino? En ese se presentaron como 350 y tantos músicos. ¿De toda la región del suroccidente? Sí, incluidos de fuera del país también. Hubo participantes de Venezuela y uh -huh. de Chocó, de Nariño, del Cauca y, y de, sí, de los cuatro departamentos de la región. Ese primer grupo, de unos 350, el jurado calificador, entonces hizo una primera depuración. Exactamente, hizo una primera depuración para oírlos en una audición ya más formal de un minuto con unas reglas de juego muy claras. ¿Y cuántos quedaron allí? Ahí quedaron 40 músicos. ¿Y esos músicos luego hacen audición ante ese jurado también tocando cada uno, uno de sus instrumentos? ¿Esa, sí, esa en idea? la fase que continúa después de las audiciones será en la que, te pongo un ejemplo, tres congueros se, se, se enfrentan ellos con un tema musical, con una orquesta de, de, de base al fondo y esos tres congueros definen ¿Quién se va en una primera ronda y luego en la siguiente ronda se va el otro y queda el conguero de la orquesta? Y así mismo para todos los puestos de la orquesta. De aquí al 16 entonces la idea es que en cada puesto de la orquesta alguien se gane ese lugar. Exactamente, esa Ajá. es una fase, se, se gana un lugar, pero luego viene la segunda fase que es la realmente eh, que, la que plantea el espíritu de, de este proyecto. Armada esa orquesta, cada uno de los integrantes de esa orquesta tiene un reto y es... Eh, gestionar con los músicos, o sea, con la orquesta, Ajá. un tema musical que nosotros le, le proponemos eh, para que se luzca, obviamente, ese instrumento o esa voz, y él tiene que dirigir esa orquesta, dirigirla desde los ensayos a, a hacer una puesta en escena para el público y para la audiencia, y en últimas, ese será. El, el ganador, el que sea capaz de tener de manera integral un show muy atractivo para la gente, que tenga musicalmente, por supuesto, unos valores interesantes, que sea Ajá. capaz de liderar a sus compañeros de la orquesta y que haga una puesta en escena por Perfecto. fuera de lo musical o que sea orgánico con lo musical, interesante. Hay una, para una la cosa obvies. importantísima eh, rápidamente, Marino, y es que los... Eh, televidentes van a poder participar en la escogencia de ese ganador. Bueno, ser parte de la orquesta ya es una ganancia, pero va a haber un ganador absoluto. Los televidentes de Telepacífico van a poder participar. Claro que sí, nosotros, el jurado llega hasta cierto punto, obviamente ha hecho este filtro y llega un momento en el que ellos deciden su, su ganador. Eso lo sumamos por una aritmética básica a un, eh, porcentualmente a quien en redes sociales gane. Y ahí tendremos ese ganador diecisiete. Bien, muchas gracias, Marino. Vamos a reiterar la invitación. Yo soy el Sol es el nuevo programa musical de Telepacífico. Muchos éxitos, Marino. Felicitaciones porque sabemos que la respuesta ha sido sensacional. Ya regresamos con los deportes. Recuerden hoy después de Telepacífico noticias a las ocho y treinta. Yo soy el Sol.